ellas tienen oportunidades únicas en este mundo, enseñar piano. Trabajamos un equipo y cada profesor es una personalidad. Cuando yo estoy hablando con niños, yo digo que no estar copia, ni seguir ni Alexander, ni Ludmila, ni Tamara, de estas oportunidades, de estos lados de la vista, escoge su camino. Resulta que una de mis clientas me dice, ¿por qué no la llevas a esta escuela rusa? Yo no tenía idea de que existía. Y pedimos una cita, nos preguntaron qué queríamos de la institución, si quería que fuera profesional, si quería que fuera más amateur. Y pues yo le dije a ella, mire, yo en realidad de piano no sé nada, yo no sé si ella tiene talento, si no tiene talento, no sé. Entonces, cuando salimos lloraba porque me decía, yo no quiero ser amateur, yo quiero ser profesional. Yo entré por una terapia de la motora fina, no tenía control. Fue muy duro porque justamente esa deficiencia motora que tenía me impedía muchísimas cosas normales. El piano, como bien se sabe, es un instrumento, es un ejercicio mecánico para que ejercer fuerza sobre los músculos. Gracias a Dios, yo soy una persona con mucha fe. Me sané en un año y medio y empecé a dar unos indicios de que tenía alguna facilidad alguna para la música, de que tenía algún talento. Tenía aproximadamente unos 5 años cuando por primera vez escuché una música que me llamó la atención. Era una música para piano solo, no sabía quién era, no sabía quién la interpretaba. Simplemente fue tuve una reacción tal que me llenó y siguió ese interés. A los 5 años empecé a estudiar guitarra en un instituto en Tibás, gracias a mi tía, que siempre me estuvo apoyando y enseñándome a apreciar la música y todo eso. Y mi hermano empezó en el mismo lugar a aprender piano. Y cada vez que él practicaba en mi casa, me gustaba mucho sentarme y escucharlo a cada rato. Y yo creo que esa fue una de las primeras impresiones que tuve del piano y me hizo querer ser pianista. Cuando yo era muy pequeñita, dicen que yo en la andadera me iba al espejo de la casa y empezaba a tararear con un libro de Cocorí. Y después, por pura casualidad, en un día de cumpleaños o Navidad, bueno, alguna fiesta, me regalaron como un pequeño pianito que uno lo tocaba y salían los sonidos de los animales. Me gustaba mucho tocar ahí. Mis papás decidieron meterme en algo que tuviera que ver con la música. Para adulto, cuando llega adulto, es ya formando personalidad. Y puede estar grandes obstáculos. Y niño está más abierto y flexible. Para empezar con niño es más cómodo. En la música tenemos esa parte creativa, esa parte de que te dan un instrumento y comenzás a soplarlo o lo comenzás a frotar y comenzás a sacar un sonido, y entonces ahí comienza todo ese proceso de que cómo puedo ser mejor, cómo puedo hacer una piecita, y, ay mira, ya tocas La Guerra de las Galaxias o ya tocas Estrellita, y qué bonito, y eso es en un principio un gran gozo para los niños.
hubiera sido muy corto el camino que se hubiera recorrido si no existiera la plataforma del preuniversitario, por ejemplo, que tiene la Universidad Nacional. Plataforma sobre la cual se insertó el plan pelota que decía Alexander. Uh-huh. Primero el plan piloto, y que de eso se condujo al el programa de entrenamiento pianístico intensivo que se llama ahora, que es para los que todavía no tienen edad universitaria y pueden, sin embargo, recibir formación de rigurosa, ¿verdad? Como la que se está aplicando para el caso de ellos, y entonces que cuando llegan a nivel universitario, con edad universitaria ya para elegibles para ser estudiantes regulares, ya llegan con un nivel muchísimo más alto, que en realidad no, insisto, eso es lo regular en muchos lugares donde los niveles, digamos, de pianismo internacional son los que tanto se admiran porque verdaderamente son de alto rendimiento. Eso es lo normal. O sea, cuando es de alto rendimiento, el muchacho a los 14, 15, 16 años ya llegó a niveles muy altos. De manera que cuando entra a la universidad o a los conservatorios superiores, escuelas superiores, en el caso de Europa o los Estados Unidos, ya tienen niveles muy altos. Cuando me invitaron, dentro de una reunión que teníamos en el área de piano en ese momento, yo dije que sí aceptaba, porque había que aprender de eso, de ese sistema. Lo que se dio ahí fue una cosa muy interesante, porque Luis estaba planteando una fórmula que era que no solo estábamos integrando niños en el sistema universitario, que ya de por sí se venía dando en la Universidad de Costa Rica con la etapa básica, sino que estábamos integrando, se estaba integrando un sistema privado al sistema público de la universidad, que eso es un poco el éxito que viene teniendo el programa, ¿verdad? Que es que la institución pública, que es la que está obligada a dar la mejor educación posible a los estudiantes del país, no puede financiar un programa tan caro como es el aprendizaje de las artes, pero tampoco una institución clases individuales, exacto, ni tampoco una institución privada en nuestros países latinoamericanos puede funcionar solo con fondos privados, y ya es una cosa histórica ejemplos que hemos visto en Sudamérica y en México, donde realmente una institución privada no puede mantener un programa de esta envergadura, y menos un programa de formación musical donde las clases, como dice Tamara, son individuales. Estaba idea más brillante de Luis, él estuvo director, y él dijo un momento que ¿por qué no hacemos convenio? Y este convenio sirve hasta hoy, y si Dios quiera va a servir, porque por este convenio tenemos todo, tenemos laureados, tenemos si un alumno de universitario o preuniversitario, ahora no importa, aquí llegan lunes, miércoles, jueves, viernes, alumnos universitarios recibir clases supervisadas, ni pagando ni un 5, y reciben horas y horas y horas y horas a veces, que para decir cómo está ahora, unas llegan de 8 a mediodía, otros llegan de 2 a medianoche. Sí, así es cosa, y reciben clases supervisadas. Esta idea estaba perfecto pensada y perfecto planificada, unir dos instituciones. Yo soy de la primera generación de alumnos de Alexander. En aquella época todavía no existía el plan intensivo de la UNA, todavía no existía el instituto ni siquiera, lo que se llama ahora el SECAM. Centro de Educación Musical,
Alexander apenas había llegado al país y estaba buscando hacer un centro de entrenamiento pianístico en el país. Y yo, bueno, la comunidad rusa no es, digamos que no es muy pegada, pero nos conocemos entre nosotros. Y mi mamá quiso meterme a clases de piano para hacer algo con el tiempo. Al principio no era nada serio, no tenía metas de ser concertista ni pianista profesional ni nada de eso, era un hobby. Pasamos juntos ya muchos años y eran años bastante difíciles porque algún tiempo tuvimos que trabajar en nuestra casa. En un dormitorio pusimos piano, en otro dormitorio pusimos grande mesa para dar clases de teoría, de solfeo, de armonía, porque no había ninguna otra posibilidad para alquilar un local grande, decente. Todavía, económicamente, no podríamos soportar eso. Pero tiempo estaba pasando y llegaron nuevos alumnos, llegaron padres que confiaron a este programa, no solamente participaron en educación de sus hijos, pero participaron y con ayuda nos prestaron un piano más para trabajar. Y así poco a poquito un televisor, una grabadora y empezaron ya a montar todo el equipo necesario para trabajar juntos. Pero la labor de convencimiento que realizaron Tamara y Alexander, especialmente como cuando empezaron en la casa de ellos a atender a algunos de los niños, porque no había otra opción, no nos iban a permitir en la universidad hacer eso, y posteriormente cuando empezó el Instituto Superior de Artes, que estábamos ubicados en un local que nos prestó una mamá de unos niños allá enfrente de la Iglesia de la Soledad, la labor de convencimiento y de abarcar, ¿verdad?, familiarmente todas las tareas que los niños iban a tener que realizar, en donde el niño no podía estar simple y sencillamente solo, sino que los padres tenían que involucrarse un poco en el proceso. Esa tarea mayormente la hicieron Alexander y Tamara al principio. Bueno, en la casa en realidad podemos decir que todo gira alrededor del piano, ¿verdad? Vacaciones, todo, fines de semana. Nosotros casi no salimos. Lo poco que salíamos se disminuyó casi a cero, porque Alexander dijo que el piano era el centro de la familia y es verdad. Entonces, prácticamente en tiempo lectivo y hasta en Navidad no salimos. Realmente es muy difícil, la gente a uno no lo entiende. O sea, la gente no lo entiende cómo te perdés fiestas familiares, cómo te perdés, qué sé yo, toda la familia iba para Limón, alquilaron una casa una semana del 25 de diciembre al 2 de enero y todos creen que estamos locos porque nosotros no fuimos, ¿verdad? Como a raíz de todo esto, o sea, con mi familia nos ha unido mucho, como a ser como no solo mis papás, sino como mis mejores amigos. O sea, que me ha hecho como, nos ha acercado mucho como a una confianza como mucho más clara. Entonces ya me puse más yo mismo, como siempre fue como muy, muy de iniciativa mía, porque mis papás nunca me obligaron a nada de piano ni de música, si quería bien y si no también, entonces nunca me obligaron. Nos enseñaron que piano es modo de la vida y nosotros acomodamos, sí, es modo de la vida. ¿Cuánta dedica a trabajo un pastor de iglesia o un monje o una monja? ¿Cuánto dedica toda la vida? Es un modo de la vida. Sí, cuando bebé pequeño, a veces el interés de padres significa mucho más. Padres apasionados con la música,
que puedan llevar niños, que puedan trabajar con él, que puedan asistir a conciertos, que puedan practicar y grabar y hacer grabaciones y escuchar la música. Después estos chicos captan todo lo mejor de sus padres. Alguien me decía una vez, pero no, es que es una niña y ay, pobrecita y no sé qué. Y le decía yo, y por eso es que a los ticos nos cuesta tanto destacar en algo, porque no queremos sacrificarnos, todo lo queremos suave. Y las cosas grandes solo se logran a punta de grandes esfuerzos, no hay otra forma, ¿verdad? No le gustó que se lo dijera, pero es cierto. ¿Sí? Es cansado a veces porque son muchas horas de trabajo, pero yo pienso que si uno disfruta del trabajo no tiene por qué haber tanto estrés y esas cosas. Pero nunca he dicho como ya no puedo más, no voy a seguir, no, jamás, o sea, ni por la mente me ha pasado antes. Nunca me ha dicho no quiero ir, nunca me ha dicho que aburrido. Nunca, iba hasta enfermísimo. A veces niños dicen, me cuesta, no puedo. Y yo siempre recordaba que yo no pude decir en la casa no puedo. Me golpearon por labios y dijeron, no puede, un humano no puede no, pensar que no puedo. Siempre me ha gustado mucho con sus crisis y todo, porque se pone a veces muy, es mucho trabajo, entonces a veces vos te volvés loco, no hacer nada, solo estudiar, estás así como ya, ocupo aire, pero ya, descansás, y si vos descansás mucho te das cuenta que estás perdiendo tiempo, que no vas a llegar a ningún lado, entonces querés volver a estudiar, y me encanta estudiar así, yo y toco. O sea, porque esto del mundo de la música me parece que es como, no es nada fácil, ¿verdad? Y requiere mucho, con muchas agallas, y no, nunca como aflojar. Ahí es donde siento que mucha gente en lo de música y artes como que se queda en el camino. Y ¡pum! Yo no soy quien para juzgar, nosotros no somos quienes para juzgar, pero porque más somos jóvenes. Pero creo que es algo que falta en esta juventud. Muchas veces por falta de disciplina, bueno, nuestros jóvenes están haciendo las cosas que hacen. Tal vez sea porque como en realidad yo siempre he sido un poco reservado, tal vez sea, esto sí no lo puedo asegurar, pero tal vez es producto de mi contacto con el arte, que me hace un poco más aislado.
no me involucraba tanto en las actividades después de colegio. Muchas veces eran para ir a tomar, para ir al parque a fumar. El arte no se le puede meter así a la fuerza a nadie, tiene que nacer. El hecho de tener eso, ese ingrediente, entonces me apartó de muchas situaciones que tal vez posiblemente pude haber lamentado. Como sí sé de muchos casos, muchachas que salen embarazadas de colegio, muchachos que ya se ligan de una manera ya fuerte con las drogas. Yo tengo compañeros, ex compañeros de colegio que actualmente son drogadictos. Son cosas fuertes que sí impactan, pero es una realidad. Primero dijeron que ¿a dónde van a trabajar? Ahora ya comprenden que a trabajar van en el mundo. A otra pregunta que hay, roban niñez de niños. No robamos niñez de niños. Nosotros por 15 años pasaron enorme cantidad de niños que ya son profesionales y yo solo quería decir que entre ellos no hay ni drogadictos, ni embarazadas jóvenes, ni alcohólicos, no hay. No hay porque son intelectuales de alto nivel. Si no usar palabra fanatismo, sí, amor. Amor a la música, amor al arte. A veces llegan niños grandes con problemas y dentro de 3 años problemas desaparecen. Profesores, por supuesto, siempre hay mercado, pero la meta otra vez del instituto no es crear profesores, es no solamente crear profesores, pero es crear concertistas, y eso es el reto más grande ahora, cómo educar al público nacional. Que el arte y en nuestro caso el pianismo vayan ubicando, vayan encontrando cada vez mayor, encuentre mayor reconocimiento, no solo a nivel nacional, regional, sino mundial,
obviamente eso significa para Costa Rica desarrollo en todo el amplio sentido de la palabra. Entonces, desde el principio, en el, cuando yo, por ejemplo, vine a Costa Rica, todavía varios años, y pensé, ¿será conveniente verdaderamente establecerme acá? ¿No será mejor entonces seguir con los proyectos personales y profesionales o pedagógicos en otro lugar? Pero al podernos encontrar, ¿verdad?, y hacer este programa, o empecé a poner en marcha este proyecto, ¿cuál fue la mística? De que, claro, ¿por qué no hacerlo en Costa Rica? En Costa Rica no existe todavía, hagámoslo en Costa Rica. En Costa Rica es necesario, además, porque eso va a dar un impulso enorme desde el punto de vista cultural, social, e inclusive lo que algunos todavía no conocen y no, e ignoran un poco, es que en las artes, igual que en los países más desarrollados, hay una relación directamente proporcional. Mayor desarrollo y consolidación de las artes, mayor desarrollo económico, claro que sí. Una cosa va con la otra y se puede analizar desde cualquier punto de vista. Todavía es muy difícil. El patrocinio, las empresas no ven la música clásica como algo rentable para patrocinar, y desde luego no hay muchos fondos para mandar artistas al exterior. Porque me acuerdo, bueno, de la magia de lo que es el escenario, los conciertos. Este fue un recital en el Wild Hall, en Carnegie Hall, Nueva York, y yo diría que fue el mayor logro que logré alcanzar en mi vida, bueno, durante mis años de pianista. Llegué a darme cuenta que, bueno, que sentía como que no estaba plenamente realizado. Y fue cuando empecé a involucrarme en el campo de la aviación y, bueno, encontré mi vocación. Sin embargo, la música en mi vida no ha dejado de existir, no la he abandonado y posiblemente no pueda hacerlo. Sin embargo, hubo un cambio de dirección. Pasé del interés por la ejecución al interés por la composición. Me llegó a interesar mucho la composición, especialmente para orquesta. A mí lo que me pasó, sin embargo, fue que yo tuve oportunidades, tuve audiciones, entré a estas audiciones, pero simplemente la limitación estaba ahí. Me daban así la beca entera, pero la limitación estaba ahí. El apartamento, que el transporte, que la alimentación, que los servicios básicos de comunicación, porque pues, cualquier emergencia. Y simplemente, pues mi persona no se dio. Yo siempre le he dicho a Alexander, como buen amigo que es ahora para mí, le digo, don Alexander, yo músico de alma nunca voy a dejar de serlo. Pero lamentablemente no puedo seguir, no puedo desarrollarme esto. Yo creo que es un poco las realidades de diferentes destinos, diferentes realidades de una vida y otra, donde a veces sí puede realizar el sueño, a veces sí puede, se trunca ese sueño. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que concientizarnos. Hay empresas privadas, hay personas que a veces deberían ponerse su mano en el pecho y decir, mira, este muchacho vale la pena, hay que, nosotros tal vez pudimos realizar nuestro sueño, ¿por qué no? Si tenemos el poder económico, el poder de ciertos contactos, ¿por qué no ayudarlo? Y es ahí el punto donde todo eso luego empieza estar en juego, ¿verdad? No sé, yo pienso que cada persona debe decidir su mismo.
Si quiere seguir música, con mucho gusto ayudamos. Si encuentra algún otro camino que va a dar sentido más feliz, que sigue feliz. Vida es para conocer cosas que te gustan, para seguir contento. Entonces yo nunca limito a mis alumnos a donde quieren. Quiere estudiar piano, con mucho gusto. Saber que es no tan fácil, como cualquier cosa, química o no sé, deporte, para llegar a logros serios, es nada fácil. Siga su sentido de contento. ¿Te gusta música? Bravo. ¿Te gusta otra cosa? Bravo. Solo conocer cómo logran. Difícil de describir que sucede cuando uno está tocando para un público en un escenario, algún tipo, digamos, de magia, difícil de explicar, pero que hace que uno, por decirlo así, se olvide de a dónde está, porque uno siente como que está en blanco y que simplemente está presente la música y uno. En realidad es como un trance, o sea, uno entra y cuando sale uno está como, ya, es como estar en, así, como en un lugar absolutamente negro y solo es como una luz, solo uno y un piano y ya. Y cuando termina uno, aunque no sé, es como salirse de la realidad por un tiempo. Esta pieza, yo siento que es como que él... Está, Beethoven es el compositor, yo creo que él está como muy dramático y quiere expresar todo eso. Y hay diferentes temas, hay unos más rudos, como así, como ¿por qué? Hay otros más así como ¿por qué a mí? Así, entonces son temas diferentes, pero con un mismo motivo. Este es el primer tema. Aquí es como diciendo que no sea tan duro, porque aquí está como muy yo no quiero, y aquí como que tenga paciencia, ¿verdad? Es correcto, es que tienes miedo, es muy correcto, yo oigo verticales. Cuando vos tocas piano tenés que, o cualquier instrumento, la verdad, tenés que transmitir lo que estaba escrito en la pieza, que se haga música y un arte, y que lo pueda entender todo el mundo. Entonces vos pasabas así de una pieza que se ha escrito en un papel a transmitir emociones y todo eso. Pero cuando uno entra al escenario y ya se sienta en la banca, es como fuera los nervios. Entonces ya te sentás tranquilo y solo disfrutás de la música. Y aquí se vuelve rudo. Está como muy liviano, como esperando algo con cautela, porque viene rudo. Y aquí sí es. La música como arte que es, también le ayuda a sensibilizarse, ayuda a sensibilizar a las personas. Y hacer más condescendiente, tal vez. Por medio del arte, de la música,
nosotros podemos reflejar más lo que somos, sentimientos que no podemos expresar con las palabras o explicar de otra manera. Y yo creo que la música me ayuda mucho a mí a expresarme mejor que con palabras. Soy una persona muy callada y un poco reservada, pero sí, por medio del piano, de la música, puedo como liberar mis emociones, mis sentimientos hacia otras personas y transmitir lo que quiero por medio de la música. Después aquí está el tercer tema. El tercer tema es muy lírico y usa muchas voces y uno tiene que oírlas como muy fino porque es como una cosa delicada. Cuando tiene éxito y es grande sala y digamos está en Carnegie Hall y toda sala está de pies de... felices y familiares, sí. Felices, sí. Y gente desconocida felices y gente desconocida paran en casa. Ya esta es un momento que recupera todo esfuerzo y ellas están listos a trabajar triple, cuádruple, trabajar para tener esta una vez más. Esta es una expresividad, un nivel de éxtasis, un nivel de éxtasis muy, muy alta, altísima y muy sana.